Regresamos a Roots Music. ¡A huevo! Ahora con Escape. ¡Somos en Roots Music, güey! ¡Somos Roots Music, güey! Pero, güey, sí. Escape. Vale. Escape, pues con la novedad de que Escape acaba de sacar nuevo disco. Que la verdad, ayer me lo aventé todo, está en YouTube completo. Muy bueno. Ahora atacan al... Bueno, ya habían atacado a las... ¿Cómo se llama? Represalias sociales. Represalias sociales. Pero ahora... Todo el disco es especialmente para eso. Para los que nos quieren controlar, nos quieren gobernar, pisoteándonos. Que no se dejen. Está muy bueno. Que chinguen a su madre todos los que nos quieren pisotear. La primera rola, la de Full Gas. Ahí lo escuché, es pura música. Igual como Arañezca, Inspector. Ah, sí, ma. Bueno, es pura música y está bien prendido. Me imagino que con esa van a empezar a abrir los conciertos. A cansar la raza, usted chingas. Pastor. Bueno, nada más que cheque también fechas, no van a venir a Monterrey. ¿No van a venir a Monterrey? No, nada más a México. Puta madre. Van a estar en el Vive Latino y... Si voy a ir a Guadalajara, güey. Y en el Revolution Fest o algo así. Nos queda cerca. Es más, nos pasamos a ir de Guadalajara al DF, güey. Chingue su poronga, ¿verdad? Sí, chingue su madre. Pero bueno, ¿qué me puedes ir a, güey? Te mamaste. Me dolió, gente. No mames. Downtown, a León La Chomba. Mira, güey, Escape nace en el 94, güey. En ese entonces no formaba... Hijo de su... Kiwinki, güey. No va a entrar el pinche cigarro, puto. No, dale, Dios te cuide y te bendiga. A ver, dame el último base y ya se lo avientes. La petaca. Está bien chido fumar en camino, ¿no? Bueno, nace... El grupo nace en el 94, güey. No, porque no está el jefe, cabrón. Nace en el 94, que es Pulpul en la voz principal y guitarra, güey. Tony Escobar, guitarra y coros. Sí, Julio muchacho bajo, con la moja tan bonita. Cogote en teclados y coros y Paco en batería, güey. Su moja tan hermosa. Hey. A ver, los dos trompetistas son irlandeses. Usan falda. Los dos cabrones. No sé. ¿No son irlandeses? No. ¿Por qué usan falda? Yo no soy irlandés y uso falda, güey. Gay. Daddy Yankee, güey. Eso, güey. ¿El qué? A la mierda. Bueno, Déjalos. Se van a quedar sin programa el viernes. Victoria, madre. Victoria. Güey, el viernes tenemos unos invitados de punk gutural. Punk hardcore, no sé qué coño. Cantan es eso, acá, wey. De que. ¡Basa! Pero se oye bien, verga, güey. Lo estaba checando para que sean solo los tan con madre, están bien armados. Bueno, en cuanto escapen en el 95. Su guitarra solista, que era Tony Escobar, dejó el grupo. En aquella época todos grababan y trabajaban y por las noches a ensayar, güey, al local. Entonces, en algunos casos era muy difícil para él llevar las dos cosas. Los gastos que origina tocar en un grupo también era muy... Sí, pues que y más en una descarga que tienen que meter metales y son un chingo, imagínate, sí, pagarla a todos y los cabrones. Y pues cabrón. Deja tú, no recibía nada a cambio y todavía tener que atender a tu familia, pues es... Está cabrón. Chinga, ¿están hablando de los Teddy Bears in Flames o qué pedo? También. Pero, güey, tú eres un pinche multiuso, güey. Sí, güey. Productor de radio, maestro de inglés, estudia en la noche, es un pinche vago y toca en Teddy Bears in Flames, yeah. Y... Paddy Murphy's. En Moon Riders. En Murphy's. Y en los Teddy Riders on the Moon in Flames. Teddy Riders on the Moon in Flames. Se vamos a tocar, es cuando se juntan en la misma tocada. Los Moon Riders y los Teddy Bears in Flames se juntan. Son los cuates, güey, de cada uno de ellos. Sí. Mira, escape en su muro oficial. Hasta siempre, comandante. Descanse en paz, Chávez. Pues sí, que descanse en paz. No le podemos desear mal a su familia ni nadie. En sí, güey, en escape, tras probar a varios guitarristas, deciden quedarse con uno de los que aparece por ahí llamado Joyemix. Ah, es Jeremiah, o algo así. Joyemix, dice que originario de la Raga, Navarra, güey. Sí, él también toca. Él también tiene otra banda que se llama No Relax. También está muy buena, no es muy conocida, la vocalista es una chava, pero la verdad es que la banda también está muy buena para que la cheque, No Relax, el guitarrista de esa banda es el de Escape. Y también Pil. Aquí que... los productores se ponen a ver nalgas afuera, pero de los vatos. También el señor Pil, la segunda voz, él también tiene su propia banda aparte que se llama De Locos, también está... Que está con madre. Está con madre. Fíjate, De Locos... me gustó mucho desde que lo empecé a escuchar porque se ha visto que los primeros discos de las bandas siempre tienen como que el mismo estilo. O sea, como que de volada se escucha que es el primer disco. ¿Es el vocalista de aquel? No, de que, por ejemplo,
escuchas, no sé, Judas Priest y te ponen una canción, canciones del primer disco y de volá sacas de que es el primer disco por cómo está grabado. ¿Cómo? Sí. Bueno, ellos, el primer disco de Locos está muy profesional, tiene letras bien chingonas, parece como si fuera el décimo disco de una banda de hace 20 años. Sí, está muy bueno. Güey, tocan con madre esos vatos, sí, wey, de Locos. Y en cabina el productor sigue bien prendido, güey. Se prende con las rolitas. Mira nada más. Oye, güey, el pantalón, lo verde de mi pantalón de soldado no sirve, güey. No, no jala, güey. Mierda. Alguien que tenga una camisa LXL que me preste color verde. Alguien que tenga una camisa XXL o que algún circo de color verde por ahí que le pueda una pasar. Pinche carpa que me puedan dar, por favor, para ponerla. O más bien una funda de lavadora. Una funda de lavadora verde. Funda de lavadora. Sería verde. Perfecto. Para que se ponga este güey como camisa. Sí, me quedaría al puro tiro. Sí, bueno. A ver, deja, busco cómo se llama el sencillo. Era un saludo para Memo Ngru, güey. Dice que andan chingando en el trabajo y no hay de otra, carnal. Entonces, ¿por qué estás en Face, cabrón? O sea, anda trabajando el vato. Sí, pero un pinche saludazo, hermano. A ver cuándo caes aquí el programa. Le hacía como yo en Coppel, me iba al área 3 y me iba a dormir a los colchones. A huevo. Yo me dormí una hora y media y ya bajaba bien descansado. Como que hoy se me antoja un buen mezcal, güey. ¡Asistencia! Mira, aquí tengo la lista de los conciertos. ¡Resistencia! Vamos a llorar todos juntos. A ver, dale. Bueno, los conciertos que ha pasado ya de febrero. Estamos a 13. Simón. El siguiente concierto es en Guadalajara. El 16 de marzo. Sí. El Revolution Fest. Después sigue en México el Festival Vive Latino el 17. El 20 de marzo en San José, Costa Rica. El 22 de marzo en Santiago, Chile. El 23 de marzo en Buenos Aires, Argentina. Marzo 29, París, Francia. En abril, en Milán. Abril 19, en Múnich. En abril 20, Praga. La República Checa. El güero nada más anda aquí caminando a ver quién joda. A ver quién chingados en fin este punto. Tengo entendido en Suiza ya se acabaron los boletos. Sí, de hecho, en Suiza. Ya, ya están vendidos todos en el Auditorio Complex 457. Pues se la pelaron, puto, ya no alcanzaron ahí. Sí, yo hubiera hasta. Y como nos escuchan ahí en Suiza, hay que decirles, pero diles tú en inglés. This is ticket. This ticket had over in Suiza. Recuerden que estamos dando clases de inglés aquí, que no sean como esos pendejos que no pueden pronunciar palabras. Fuck you. Nada más, fuck you. Ah, pero sí sabe hablar en inglés. A ver, poquillo, güey. No algo en inglés. Mucho. No, tira león. De hecho, Roots Music, vamos a alternar un día en inglés y un día en español porque nos están escuchando en otros lados. Shit. Nos escuchan en Florida. En Florida. This fucking curly boy. Ah, curly. Le dijeron joto. Ah, Daddy Yankee. Ahora, en vez de decir joto, vamos a decir Daddy Yankee. Daddy Yankee. Bueno. Sí, Daddy Yankee. Está yanquiteando. Sí. Maricón. Ya está. Desde este momento. Che, güero, ya. Pues vamos a poner un rola, nos quedan 16 minutos. ¡Vámonos con una rola, escape! Está prendidona. Esto es Roots Music. Yeah. El viernes pasa esa bandita, va a haber un grupo invitado. Yeah, esto es Roots Music. Consejeros de administración, todos cogiditos de la mano, vamos a pillar del erario popular. A pillar del erario popular. ¿Algún problema, amigo? Garrapatas, sanguijuelas, chupasangres de gobernación, todos cogiditos de las patas, vamos a pillar del erario popular. Elegimos al verdugo que nos va a decapitar. El hemiciclo está repleto de piratas, es la cueva de ladrones. ¡De Alibaba! ¡Alibaba! ¡Somos Alibaba! ¡Nos sentimos como Alibaba! ¡Alibaba! ¡Somos Alibaba! ¡Viendan los ladrones desfilar! ¡Vámonos! ¡Alibaba! ¡Somos Alibaba! ¡Nos sentimos como Alibaba! ¡Alibaba! ¡Somos Alibaba!
señor, somos. Ya estamos, ya regresamos, nomás que cálmenos 5 segundos, estamos haciendo unos taquitos. Nos traen como burros trabajando sin comida. La. A ver, ¿qué más puedo? Pero no, está chido, güey. Sí, de hecho. A ver, ¿qué más les puedo mencionar? a ver, ¿qué más? Escape en sí, güey. Tú sabes que ha sido una banda chingona. Chingona. Cuando vino a Monterrey. Ah, cuando vino a Monterrey fue otro pedo. Que hicieron su desmadre. Me veo enfrente. Hombre, cálmate. Tomaron la pinche valla esa de... ¿Sí, la de protección de enfrente? Sí, se no, cayó. Se mamaron, güey. Dijo que no esperaban tanto... De Monterrey. Dice, sabíamos que era... Dijo, exactamente. Sabíamos que los de Monterrey eran cabrones, pero no tanto. Y luego el vato se desnudó al final del concierto, se quedó en puros calzones. Le estaban chupando el pito. Le valió madre el vato. Bueno, güey, ellos en el 2000 sacan un nuevo CD llamado Planeta Escoria. Mi disco favorito es. Sí, donde endurecen su sonido y se hacen un poco más serios, güey. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe en una banda como Escape, donde el humor y la ironía tienen un sitio importante junto a la protesta más directa, güey. En el 2004, en el momento de escribir estas líneas, acaba de salir su nuevo CD, güey, en directo llamado Incontrolable. Que además de contar con 16 canciones grabadas en directo por toda Europa, le acompañaba un DVD con 13 temas grabados en Lyon, Suiza y París, Francia. Además, se incorporaron todos los videoclips de la banda e imágenes del grupo en su última gira, güey. Tortillas también, por favor. El 2005 fue un año muy, muy feo para ellos, güey. Año en el que decidieron parar. Pensaban que sí iba a ser algo definitivo, pero sinceramente no lo supieron. ¿Cómo que ya no hay? Lamentablemente no saldrán de momento a la venta de las canciones que ya estaban compuestas en aquel entonces, bueno, en el 2005. Ajá. Pero como siempre dijeron, nadie escapa hasta siempre. Fue lo que dijeron, pero ya después sí regresaron. Sí, de hecho, con el disco de Planeta Escoria, fue cuando se volvieron un poquito más serios. La verdad es que bueno, ese disco me gustó mucho por los temas, digo, los temas sociales que abarcaban. El sencillo de la canción que tiene el mismo nombre, Planeta Escoria, habla sobre muertes, pelaste ahora. Güey, a mí me gustó mucho una rola de eso que se llamaba Crimen Solicitatoris. Crimen Solicitationis. Sí, esa mamada, güey. No, está con madre esa rola, güey. De hecho, ese video hizo mucha polémica. Demasiado en la iglesia, güey. Sí, hizo mucha polémica por el tema de los pedrastas en el Vaticano. De hecho, cuando estaba viendo la entrevista de ese disco, estaban entrevistando al guitarrista y le estaban diciendo que dónde habían sacado la idea para esa canción. Dicen que habían visto un documental en Discovery Channel. Yo también ahí lo tengo guardado, lo vi. Vaticano. Realmente... Uno piensa que, bueno, padres que violan tocan a niños. 1, 2, 3, 5, se te hace mucho. Había padres que tenían listas de 200 niñas, 300 niños. Y la verdad, eso son cosas que pues uno no puede creer, ¿verdad? Y el Ratzinger, el que acaba de salir, el pendejo, ese imbécil, creó leyes para protegerlos sobre ese tipo de cosas. Espérate, y se supone que él dijo cuando salió, güey, bueno, eso escuché y vi y leí, la madre. Que él había salido que porque se había dado cuenta que había mucha red de pederastia ahí en el Vaticano. El cabrón hizo una ley para protegerlos. Uh-huh. Pendejo. Pero más que nada también, bueno, dicen que por eso también se salió. Neta, no sabría decírtelo sinceramente, pero pues algo que... ¿Sabes lo que hacían? En vez de meter a la... poner al padre ante la ley, lo que hacían era cambiarlo de iglesia. Uh-huh. Lo movían. Y pues mejor para ellos, más niños, pendejos. Pero, no, la verdad es que hizo mucha polémica. El documental está, se puede decir que fuerte. Está fuerte, pues sí. Entrevistan a padres, a uno que le iban a agarrar. De hecho, salió que uno que le iban a agarrar, el vato prefirió matarse antes de que lo agarraran. Ay, man. Tanto así. Y entrevistas a ya personas que ya tienen 30 años, que habían sido abusados de niños y no se les olvida. No, pues, que te quedas marcado de por vida. No, pues como fregado, güey. Pues sí. Que va a pensar, en la iglesia me van a coger todos los días el padre. Ah, de hecho, cuando mi jefa dijo, voy a meter a tu hermanito monaguillo, le dije, ¿tú qué metes monaguillo? Voy y le meto unos vergazos al padre. Entonces, dije, voy y lo saco. Me vale madre que entre a mitad de misa y esté dando misa el pendejo. Voy y saco a mi carnal de yo, no voy a ver que metas esos pendejados.
Méteme a mí, ama. Méteme a mí, ama. Pero por eso quería decir, ¿verdad, puto? Pero soy católico. Yo soy agnostista, güey. Yo solo creo en Dios y ya, la madre. Pero si me caga la... Vamos a un escape. Sí, escape es bien verga. ¿Qué ritmos trae? A ver, pues allá vi que es algo de... algo de punk, ska, güey. Un poco de reggae, de repente varias rolillas, que lo saben mezclar con madre. Muy, es que... muy poco. Ellos mezclan, güey, en sus rolas punk y ska. Sí. ¿Sí me explico? Sí, que algo suena bien poderoso, güey, lo hago acá tranqui, güey. Y neta, eso es lo que lo distingue de muchas otras bandas, güey. Pero, ¿qué te parece? Vamos con una rolita, güey, que ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Vamos con una rola? ¿Con cuál? Ya, con esto también nos despedimos a la Freck. Ya nos despedimos a la Shaka Freck. La canción que sigue les queda, les dura 4-6, les quedan 3 minutos todavía. Ah, no, está perfecto. Vamos con esta rolita escape para la bandilla que les gusta. Este es Roots Music. Y no confíen en la pinche iglesia. Estamos comiendo pollo. Se la comen. Gracias, guapos. Es más efectivo que un ataque nuclear. Yeah.
estuvimos atrasando. Nos piden Vándalo. Pero pues ya se nos fue el programa. Sí, si digo. Quieren quedarse ahorita, ya es un show, noticias, 7 días. Ponemos Vándalo. También ponemos esa roleta, chingue su Pinky Winky. Ya, como dijo la rola, se acabó. Ya se acabó el programa. Bueno, la discografía rápidamente. Échala. ¿Qué dice el DJ rápidamente? Escape en el 94, El Vals del Obrero en el 96, Eurosis en el 98, Planet Square en el 2000, Que Corra la Voz en el 2000, en el 2002, Incontrolable en el 2003, Lágrimas y Gozos en el 2008. Se tardaron un chingo en sacar un disco de Incontrolable, que también está muy bueno. Y el 99%, que es el más nuevo, el 5 de marzo del 2013. Pues tienen una buena discografía. Sí, la verdad. Bueno, son muchos en directo, ¿eh? Son como tres en directo. Son tres, el Incontrolable. En concierto, que se llama en Francia. Ajá. Y seguimos en pie. A mí me gusta más el Incontrolable. El Incontrolable, está, sí. Está más chido, está más prendido. Sencillo, los sencillos más sonados de Escape: Cannabis, Ñapa es Ñapa. Paramilitar, Derecho de Admisión, Crimen Solicitationis. Esa rolita está mamalona. Canto a la Rebelión y se acabó. Se acabó. De hecho, las rolas que pusimos ahorita son del nuevo disco. Canto a la Rebelión y se acabó, son de este último disco. Está muy bueno. La verdad, a mí me gustó un chingo este último disco. Estuvo perfecto, en antes, sí. Tributos. Hay que ver. Tributo. Mano Negra, Ilegal, Señor Matanza. 2001. Algún tributo a Mano Negra. Así se llamó. Agradecido Rosendo, Navegando. Tributo a Rosendo en el 97. Pero bueno, banda, esto fue todo ya por parte de Roots Music. El programa llegó a su final. Muchas gracias por habernos escuchado. Y ahorita quiero tantita. Se acabó, gracias, bye. Muchas gracias, eso fue Roots Music. Búsquenos en Facebook, Roots Music, 7 días de ISN Show. También quédense ahorita, sigue el noticiero. El noticiero donde dan las noticias como quisiéramos que nos las dieran a nosotros. 7 días donde solo trabajamos 5. Ya se imaginarán cómo son las noticias y cómo las damos. Gracias, esto es todo por parte de nosotros. Y esto hasta la próxima, Roots, guapos. Con lo mejor de los géneros. Yeah. Qué puto, güey. Esto fue Roots Music. Con lo mejor de los géneros de la música. Hasta la próxima.